y bienvenidos al servicio informativo de TV COP. Arrancamos la jornada de hoy con los siguientes títulos. Canasta escolar 2012, ronda los 120 pesos por chico sin incluir guardapolvo y mochila. En memoria de Fuente Alba, inauguraron mural de 80 metros cuadrados en Aten. Cooperativas se oponen a aumento. Emprendimientos comerciales, entrevista con Nilda Sandoval. Bien, y comenzamos este servicio informativo con este tema muy cotidiano que tiene que ver con la elección, la compra de la canasta escolar para el inicio del ciclo lectivo, en este caso el ciclo lectivo 2012. Realizamos un informe especial desde nuestro servicio informativo en el cual recorrimos una librería de la ciudad de Zapala. Cabe destacar que no comparamos precios, sino que vimos en una sola librería de la ciudad que podíamos comprar y el precio está basado en esta librería. Cabe destacar, les decía, que no fue que recorrimos toda la ciudad buscando precios, lo mismo con respecto a guardapolvos, ¿sí? Nos centramos en los precios de un comercio de la ciudad. Vamos a ver ahora esta nota, este informe que preparamos para ustedes. Bueno, contanos para este año los precios de guardapolvos. Empecemos por quizás los de jardín de infantes, ¿en qué precios están más o menos? Bueno, buen día. Te digo los precios más o menos los de jardín. Tenemos una variedad bastante importante. Te puedo ofrecer algo de nena, que más o menos andan entre 59 pesos. El de varón también, 59 pesos. Muy buena la calidad, Sarmiento. Y te puedo ofrecer dos tonos, el de nena y el de varón. El de varón sería así, el clásico, ¿sí? Después te puedo ofrecer algo de primaria, que te puedo ofrecer el ponchito, que está muy lindo, con puntillita, con detalles, muy delicadito, y ese te lo puedo ofrecer, más o menos, te digo, ya nomás, más o menos de 73 pesos, más o menos para arriba, ahí o menos podemos hablarlo, ahí el precio. Sí, la calidad, importantísimo, que es muy buena, ¿sí? Y lo bueno es que se compra y aguanta todo el año y hasta el hermanito también después lo puede usar. Yo ni nada, no, espectacular la calidad. Bien. Ese es el caso del ponchito. ¿Y uno completo? O sea, el guardapolvo de niña, te puedo ofrecer, ¿querés que te muestre la calidad y el modelito? Dale, vamos a ver entonces guardapolvos para primaria, para nenas o para varones. Ahí vamos a ver. Bueno, entonces veíamos guardapolvos para primaria. Y ponchitos. Bueno, te puedo ofrecer algo de varoncito, mira, algo así, el clásico. Más o menos también te puedo ofrecer en 73 pesos, o sea, variando la calidad, pues tenemos variedad de marcas, ¿sí? Después te puedo ofrecer un tableadito, un modelito así, 120 pesos, también, un modelito bien lindo. Con cintito, el clásico de nena. Sí. Puedo ofrecer. Vamos a ver ahora entonces los de secundarios, para los más grandecitos. Bueno, y ahora vemos los precios y los guardapolvos para los más grandecitos. Vamos a empezar, ¿te parece, con los alumnos de las escuelas industriales de aquí de la ciudad? Dale, mira, te puedo ofrecer el guardapolvo más o menos en un precio de 159 de contado, con un muy buen descuento y, como te dije anteriormente, la calidad. La calidad hay que sobresaltarlo porque es muy, muy bueno. Después vamos al de maestro, también tenemos para maestros y maestras también. El de maestro te puedo ofrecer un guardapolvo Sarmiento en 159 pesos también. También te digo, tenemos desde el talle 48 al 58. ¿Sí? Tenemos todos los talles. Después te puedo ofrecer el de secundaria, también en 159 pesos, que también tenemos desde el talle 14 al 18. ¿Sí? Tenemos todos los talles también. Bueno, entonces aquí encontramos todos los guardapolvos, o sea, de todos los niveles, pero los precios, vamos a destacarlos, son precios de contado. De contado, sí. Haciéndote muy buen precio y el Toto nos hizo la lista y tenemos el precio de contado, que es bárbaro, ¿sí? La calidad, ya te digo, sobresaltalo porque es muy, muy buena. Los talles están todos, tenemos varias marcas, tenemos varios colores en el jardín,
Así que variedad tenemos. Perfecto. Para esperar a los clientes, ¿sí? Bueno. También te puedo ofrecer el crédito personal y el crédito que también lo podemos hacer sin recibo de sueldo, que sería con el documento, algún servicio y bueno, ya te podés llevar el guardapolvo. Ahí vemos las cuotas con las chicas. Bueno. Las chicas son las encargadas. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y seguimos viendo útiles escolares, la canasta para este año, y ahora estamos en una librería para ver un poco cuánto están, en este caso, los cuadernos. Por ejemplo, tenemos tapa blanda, ¿sí? Este que tiene un dibujito infantil, tiene 48 hojas y está a 4 pesos con 80. Y vamos a incrementando, según el gusto y las preferencias, los precios, porque este ya es un poquito más dura la tapa, sigue siendo blanda de todas formas, con anillo, trae más hojas, trae 80 hojas rayadas, 19 pesos. Si vamos al cuaderno de tapa dura, el clásico cuaderno escolar de 50 hojas rayadas, ahí ven el precio 21,50, también hojas rayadas. Después, bueno, hay para todos los gustos, obviamente, ¿no? En este caso ya tenemos personajes infantiles, tapa dura, son 48 hojas, 20,25. ¿Sí? Que en este caso este con dibujito sería más económico que este, que es el Rivadavia tradicional. Después tenemos para las niñas también motivos, quizás en chiquititos para el trabajo diario de escolar, ¿no? También 48 hojas, 22 pesos con 90. Acá tenemos un diseño más adolescente de una marca de ropa conocida, que debe ser lo que encarece el precio, ¿no? Porque tenemos también 48 hojas por 46 pesos con 35. Por eso, para todos los gustos, ¿no? Obviamente, cada uno tendrá la necesidad y verá qué puede o no comprar. En este caso, por ejemplo, el cuaderno tipo universitario, en el caso de la marca Bon, que es una marca muy económica, tenemos 10 pesos con 75. Justo está tapada la cantidad de hojas, pero creo que son 80. Y también, bueno, ya tenemos un intermedio, en este caso, un cuaderno de marca Arte, con una tapa blanda, pero es un poquito más resistente que el anterior, que les mostraba recién, 80 hojas rayadas, 21,90. ¿Sí? Comparamos con el otro, teníamos 10,75, ¿no? El doble. Y por último, ya estos cuadernos que son más elaborados, con tapas duras, diseños, texturas. En este caso de la gatita Kitty, para las chicas, 67,50 por 80 hojas. Así que bueno, vamos a seguir viendo un poco cuántas cosas más tenemos y qué precio. Vamos a las carpetas. ¿Listo? Bueno, en el caso de las carpetas, en este ejemplo que tenemos acá de motor racing para varones, carpeta de tapa, bueno, dura, de cartón, un poco plastificada, 21,50. Después, más infantil, de tapa plástica, esta carpeta está a un precio de 22,25. Después volvemos a las marcas de ropa, en este caso una línea de la marca Kevingston para mujer. Esta también es de cartón, se ve bastante reforzada, 36 pesos con 50. Volvemos a la marca Moi, parecida a la del cuaderno, hasta se puede si quiere hacer juego, 32,50. En el caso de los repuestos, sí, 96 hojas rayadas de la marca Rivadavia, 21 pesos. Y este repuesto a Gloria, más familiar, porque trae 400 hojas rayadas, por 27 pesos con 90, ¿sí? Muy conveniente, ¿sí? Estamos hablando de 400 hojas rayadas contra estas que son 96. Este dijimos salía 21. Tenemos el cuádruple casi por el mismo precio, 27,90. Bueno, acá armamos un kit bastante básico, teniendo en cuenta carpeta, ¿sí? Porque hay que ver qué elige cada uno de los chicos, ¿no? Al empezar la escuela se elige, bueno, voy a usar carpeta, sé que la maestra me va a pedir cuaderno. Bueno, en este caso armamos carpeta. En este caso elegí esta carpeta de una marca buena, que está 28 pesos,
Sí, pero hay carpetas desde los 13. Ahí también ya viene la elección. Si elegimos, pagamos una buena carpeta como para que nos dure todo el año o vamos reemplazando eso, va en el gusto de cada uno. El cuaderno de comunicaciones, que no puede faltar, que está $11.90. Elegí el repuesto Gloria, ya que traía más hojas y era más económico, 400 hojas por $27.90. Después elegimos un cuaderno bastante bueno de tapa dura. Este cuaderno tiene que alcanzar para todo el año, cuadriculado para las áreas de matemáticas principalmente. Trae 80 hojas y el precio de este cuaderno es de $21.50. Después elegimos una cartuchera muy económica. La cartuchera está en $12.75 o podemos tener una para acomodar los colores. Esta está en $20 aproximadamente. Bien, después tenemos los lápices para los chicos del primario más que nada. 12 lápices cortos por $8. Y después, a ver si puedo abrir la cartuchera. Porque la cartuchera tiene que tener algo, ¿no? En este caso la boligoma, $2.75. Una Birome Bic, la tradicional, que está en $2.50. Un lápiz negro de $1. Una goma de borrar, también hay distintos tipos. Esta es quizás la más tradicional también, la de tinta y lápiz. La goma salió $1.40. Y un corrector. También lo anexamos, está en $4.50, ¿sí? También un corrector que tendría que estar durando prácticamente todo el año. Así que bueno, esa es nuestra canasta. Sacamos la cuenta de todos estos productos que tenemos aquí, sin contar esta carpeta, ¿sí? Esta es más económica, sale $13. Sin contar esta carpeta, una carpeta de aproximadamente, les había dicho, 20 pesos, $26. ¿Sí? Las carpetas van de 13 y según el modelo, el gusto, varía mucho. Pero bueno, usando esta carpeta y estos productos que tenemos aquí en cámara, esta canasta sale $122.20. $122.20. Y si le agregamos el guardapolvo, que sacamos un promedio de $120 el guardapolvo, estaría costando $242.20. Esta canasta que hicimos nosotros en solamente dos comercios de la ciudad. Obviamente que cuando se habla de armar la canasta escolar, seguramente muchos caminan por distintos comercios buscando precios, pero bueno, ya están todos los locales de la ciudad exhibiendo estos productos de la canasta básica escolar. Y bueno, con distintos modelos, para distintos gustos. Y no incluimos, eso lo queríamos aclarar, no incluimos en esta canasta la mochila, porque también las mochilas o los morrales también van el gusto, hay infantiles y varían mucho los precios en lo que es mochila. Y también muchos chicos a veces van a la escuela con los útiles en la mano. Así que bueno, eso también ya pasa por una cuestión de gustos y de necesidades o de oportunidades, a ver si se puede o no comprar una mochila más cara. También hay con rueditas, así que bueno, la mochila no la incluimos, pero sí, los útiles escolares y el guardapolvo en total $242.20. El martes 31 de enero a las 18 horas se inauguró en la seccional de Aten Zapala, en la calle Avellaneda, un mural de 80 metros cuadrados que refleja distintos rostros de personas que han sido asesinadas o que han sido desaparecidas, como es el caso de Julio López. Este mural, que expresa un poco la ideología de este gremio, estuvimos en esta inauguración y dialogamos con Ever Hernández y Alejandro Avilés, quienes son los artistas y muralistas que realizaron esta obra de arte allí en Aten. Vamos primero a compartir la presentación de este mural a cargo del secretario del gremio aquí en Zapala, Walter Valenzuela, y después sí vamos a dar la nota entonces con los artistas. Que bueno, conmemora un poco la memoria en pro de la conciencia, ¿no? De todos los compañeros caídos en democracia y también los que no han claudicado desde la década del 70, en representación y por ahí un poco en estímulo a todo un sector de vanguardia que no claudica incluso al progresismo disfrazado que trae el kirchnerismo con un modelo capitalista, ¿no? El mural habla por sí solo,
son todos compañeros que han escrito la historia de la clase obrera con la tinta que se conoce, que es la sangre, ¿no? con tinta roja. Desde el espacio sindical reivindicamos este espacio como un espacio de lucha, desde el arte, desde lo político. Y bueno, es un mural que es para toda la sociedad en general, pero en particular para mantener viva la punta de la lanza que ha sabido hacer ATEN, un ATEN antiburocrático, un ATEN tradicionalmente de lucha. Así que bueno, esta seccional, para que marque un poco precedente, y bueno, recalcar la presencia de los compañeros en el marco del Frente Índigo, de las seccionales de Centenario, de Plotier, de Senillosa, y bueno, el agradecimiento a los medios. Vamos a darle la palabra a los compañeros que son los protagonistas de este arte colectivo. Bueno, Ever, habíamos pasado algunas veces y te vimos acá pintando y bueno, solicitando ayuda también para que vengan a dar una mano con pinceladas o con mate. Contanos cómo anduvo eso. No, bueno, se acercaron, sí, estuvieron, compartimos unas gaseosas, así que no, eso estuvo, la parte de participación estuvo bien. Sí. Bueno, cuéntenos un poco la elección de, bueno, como decían recién, ¿no? De esta clase trabajadora que luchando, bueno, fue silenciada y a partir de esta censura, bueno, cuéntenos un poco la idea, cómo surgió, en dónde. Sí, así en síntesis, bueno, una de las cuestiones que veíamos de Zapala, por ejemplo, que está lleno de murales, ¿no? Y nos parece eso maravilloso, que las paredes se destinen, digamos, a desplegar ideas y color. Y nos parecía con Ever, digamos, de que hacía falta un espacio que además de colores tuviera, digamos, un contenido. Nosotros tomamos, por ejemplo, del muralismo latinoamericano, el mexicano en particular, esa cuestión del contenido, ¿no? En la obra, y el contenido social. Entonces nos parecía, digamos, un buen proyecto retomar la base, la idea de aquel mural censurado, de Fuente Alba y ampliarlo, porque, digamos, esta democracia nos ha dejado, digamos, malos gustos en ese sentido. No solamente los 30.000 compañeros desaparecidos en dictadura, sino que en plena democracia, digamos, han desaparecido y han muerto compañeros en luchas sociales, y necesitábamos una pared para reivindicar a esos compañeros. ATEN nos brindó esa pared, digamos, los materiales y todo el apoyo logístico para que pudiéramos hacerlo. Entonces, en síntesis, digamos, es eso, digamos, un trabajo en conjunto entre la apertura de este sindicato, ATEN, y bueno, nuestras ganas básicamente de expresar, digamos, ¿no? Y reivindicar a trabajadores, como nosotros somos también parte de la clase trabajadora. Si bien nos dedicamos, digamos, al arte, creemos que nuestro arte tiene que estar junto a los trabajadores que luchan. Y en ese sentido, digamos, esto es como una tarea concretada. Con respecto al tiempo que demandó el mural y más o menos cómo se fue diseñando y cuántos litros de pintura se usaron al final. No, la vez pasada yo te dije que eran 8 metros cuadrados, eran 80 metros cuadrados. No, y bueno, cuanto a pintura, no sé, 24 litros, 30. Y el tiempo demandado fue un mes y medio. 7-8 horas promedio. Claro, sí. Un mes de trabajo. Así que bueno, en estas etapas, que como te acordás como habíamos hablado, del boceto al dibujo a la pared. Y bueno, después la parte de pintar, ¿no? Sí, un mes. Traigo a la entrevista algo que me dijeron fuera de micrófono y tiene que ver con los detalles. Muy detallistas, veían los errores, los corregían. ¿Cómo era eso? No, sí, los errores, sí, o sea, los errores no, los detalles. Detalles. Y claro, y sí, se siguen viendo como toda obra, diríamos, ¿no? Vos fijate que, por ejemplo, nosotros dos es la primera vez que nos encontramos trabajando juntos. Y para dos personas que se dedican a esto es difícil a veces, ¿no? Porque uno resuelve de distintas maneras. Eso capaz que a la gente común no se da cuenta, pero acá nosotros miramos y sabemos quién resolvió tal trabajo y quién no, ¿no?
o quién resolvió la otra parte. Entonces son detalles. Pero se ve el todo y se ve una obra integrada, no es que se ve el estilo de cada uno, eso es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Eso me pareció a mí, por un lado, no sé si tuve la oportunidad de decirte, Oliver, pero me pareció una buena dupla, ¿no? Encontrar, porque fue azaroso también, no nos conocíamos de antes. Ever venía de La Plata, yo tengo una formación en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén. Y fue azaroso encontrarnos, pero nos unió las ganas de expresar el contenido de lo que iba a tener el mural y bueno, y lo supimos resolver. Sí, 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 hay una obra integrada, él tiene un estilo particular que yo lo identifiqué, e incluso creo que él también, algunos trazos míos, pero en sí aquí está todo amalgamado de una forma como él está diciendo, ¿no? Bien. Guarda, lo que yo te digo tampoco es que tenga un ojo muy crítico con respecto al arte, pero la verdad que se ve integrado, se ve como sí, está amalgamado, equilibrado. Para el público y todo está integrado, sí. Logramos hacer una cosa bien integrada, una obra bien integrada, pero entre los dos, viste, yo distingo su, como él decía, él sabe dónde terminé yo sé dónde terminó él. Así que, bueno. Tuvimos la osadía de compartir algunas partes donde lo resolvimos los dos juntos. ¿Viste? Nos atrevimos a eso después de haber visto que teníamos más o menos, sabíamos, digamos, interpretar, digamos, la manera de resolver del otro. Bien. Entonces eso nos animó, digamos, a que partes del, por ejemplo, la parte de las estructuras, sí. La resolvíamos de los edificios, eso resolvíamos a medias. Bueno, una pregunta así muy de periodista naif, ¿cuál es la parte del mural que más te gustó para vos? Para mí todo el mural. No hay una parte, no, para mí todo fue interesante de punta a punta, así que no tenés una parte que digas, no, esta parte me... No, pues siempre hay algún lugar donde uno lleva la vista, donde por ahí te llame más. Sí, no, lo que pasa es que es, o sea, es de a poco, es como que vos vas diciendo, ah, mirá acá, mirá allá, mirá qué bueno esto, pero para mí es todo. Vale, vos. A mí sí, si bien comparto lo que dice Ever, mi parte preferida es allá al comienzo, ¿no? Una por los colores, esos colores cálidos, digamos, que tienen que ver con un amanecer, que quisimos también utilizar el simbolismo de las banderas y la imagen del Che, por ejemplo, como esa cuestión de poder transformarse en un nuevo hombre, ¿no? En una nueva persona en general. Entonces también integrada con la madre tierra ahí, que es ese rostro mapuche, digamos, que también reivindico en general esas luchas. Como que esa primera parte en sí, si la cortara, funciona sola, si querés. Sí. Y esa es la parte por los colores que más me gustó. Uh-huh. Son los colores más vivos, me parece, ¿no? Sí. Y el número, chicos, es 7.060.996. Sí, lo tomamos de una fotografía que trajo un compañero del Corralón Municipal, que conocimos a raíz del conflicto que tuvieron el año pasado, digamos. Entonces, un compañero que nos ayudó inclusive a pintar, el compañero Marcos. Y él trajo esa fotografía como parte, digamos, de su colaboración al mural. Entonces, cuando nosotros habíamos descartado el número en un principio, y él vino y nos discutió. Y fue buenísima la discusión porque planteó, pero el número es lo que mejor tiene porque representa, digamos, cómo los distintos gobiernos condenan, digamos, la lucha mapuche, ¿no? Viste que era como una fotografía de prontuario. Entonces nosotros quisimos darles el doble sentido. Por un lado eso y otra la capacidad que tiene el capitalismo, porque eso representa también la madre tierra, ese rostro mapuche. ¿Viste las raíces que salen? Sí. Bueno. Y quisimos también representar que cómo el capitalismo tiene esa capacidad de ponerle número y cifras, digamos, hasta a la tierra misma. Sí. Bueno, chicos, felicitaciones. Gracias. Hermosa la obra. Bueno, entonces 80 metros cuadrados han vestido este patio, así que bueno, felicitaciones. Hay un próximo, creo que es esta parte. Un pedacito. Una pared blanca. Mientras haya paredes blancas, nosotros... Sí, sí. Bueno, estaremos esperando a ver qué van a plasmar en esta otra pared. Gracias, gracias a vos. Chao, gracias. Bien, y también el día martes teníamos en nuestro servicio informativo una nota con el ingeniero Omar Lebed en torno a este aumento de la energía, del costo de la energía, a través de dos resoluciones del Ministerio de Energía, Medio Ambiente y Servicios Públicos. En este caso, el doctor Néstor Zambelli
habla sobre y da su opinión sobre este aumento, el tema de los subsidios y bueno, la oposición de las cooperativas de energía eléctrica de la provincia de Neuquén frente a estas resoluciones. Bueno, Néstor, hemos visto que las cooperativas han rechazado, las cooperativas que brindan el servicio esencial de energía eléctrica han rechazado esta resolución del Ministerio de Energía, que contanos un poco, ¿aumenta las tarifas? ¿Qué relación hay con el subsidio? Bueno, hay varias cosas, o sea, en la que, para que se entienda bien el cuadro de situación, hay cuatro cooperativas que distribuyen la energía en la provincia de Neuquén. De las cuatro, tres le compramos energía al EPEN. En el caso de Calf, ellos compran en el mercado mayorista nacional, entonces no están en este problema, más allá de que están apoyando, de hecho la reunión de las cooperativas se hizo en Calf, todo. Estas tres cooperativas recibimos una notificación del Ministerio de Energía y Medio Ambiente que aumentaba la energía a partir de la facturación de enero en tres tramos que, según los medios de comunicación, eran el 5% en enero, 5% febrero y 5% en marzo. En realidad, lo que llega en la resolución, ese 15% que tendría que dar, en realidad es el 25%. Pero estas dos resoluciones, la 262 y la 269, basadas en una presunta resolución 540, de la cual nunca ninguna de las cooperativas fuimos notificados. Esto ya da lugar a el rechazo de las mismas, porque no, el basamento jurídico de las resoluciones se cae al estar basadas en algo que no existe, por lo menos no existe para nosotros. A esto sumado de que la 1301, que es la resolución de la Secretaría de Energía de Nación, habla de que aquellas distribuidoras que aumenten la energía que afecta al VADA, al valor agregado de distribución, van a perder proporcionalmente el subsidio de acuerdo a lo que aumente. Entonces estaría dando lugar a dos aumentos. Este aumento más el aumento que después viene por perder parte del subsidio. Y bueno, esto realmente no lo podemos aceptar, como más en este tipo de empresas donde estamos representando a los asociados. Y eso originó que las tres cooperativas ayer estuviéramos mandando una carta documento, por un lado al Ministerio de Energía, impugnando por improcedentes estas resoluciones, y por otro lado una carta documento al EPEN solicitando que se refacture sin el aumento ese, pues ya había hecho la facturación con el aumento, porque no lo estamos reconociendo, entonces estamos dispuestos, por supuesto, a pagar, pero sin el aumento. Bien. Para llevar tranquilidad, porque a veces se habla de aumento de tarifa, quita de subsidio, y ya uno lo que piensa es la factura me va a venir mucho más cara, aumentos de hasta el 100%, uno quizá piensa. En este caso, ustedes rechazaron esta medida con esta carta documento, la factura queda intacta hasta que ¿cuál es el siguiente paso? En principio la factura queda intacta. El siguiente paso que ya estamos haciendo en estos días, estamos notificando de esto que pasó a la Secretaría de Energía de Nación y a CAMESA, que es el que tiene poder de policía sobre estas cosas. CAMESA es el órgano nacional donde se comercializa y se fijan los valores de energía. Y hoy lo que dice la 1301, y que es lo que ya se ha aplicado también en Zapala, es que hay determinadas actividades que pierden el subsidio. Actividades extractivas mineras, las actividades petroleras, las actividades financieras, o sea, bancos y financieras, los casinos, esas son las únicas actividades. Todo el resto es comentarios sobre lo que va a pasar, que en realidad no hay nada escrito, no se sabe cuándo va a pasar. Hoy sigue el resto de los subsidios en forma normal, igual que siempre. Sin lugar a duda tenemos que ir preparándonos, porque pienso que en algún momento va a pasar, porque ya se viene diciendo. Pero hoy por hoy no hay nada más que pérdida de subsidio para las actividades que dije. Después nadie más está afectado. Bien. Y aparte la 1031, si no me equivoco, 1301 de Nación, también prevé que si aumenta la energía tiene que aumentar correlativamente el subsidio para que el usuario pague el mismo precio, ¿puede ser? Sí, no modifica el precio final. O sea, hay toda una cuestión de valores internos que se manejan, pero no puede modificar el valor de energía que paga el usuario, y en el caso nuestro el asociado. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, creo que esto es importante clarificar bien a la gente, ¿no? Porque
Por ahí a veces se comenta, sectores interesados comentan que es que las cooperativas están buscando más fondos. Esto, las cooperativas no tienen absolutamente ningún rédito económico, porque también desde la Secretaría de Energía de la Nación todo lo que sea subsidio se rinde y tiene que ir destinado absolutamente todo al usuario. No puede quedarse absolutamente, ni las cooperativas ni nadie puede quedarse nada en el medio. Bien, y en el emprendimiento comercial del día de hoy vemos el caso de una artística ubicada en la ciudad de Zapala, que se trasladó hace muy poquito tiempo, que ahora está funcionando en la calle Elena de la Vega, y hablábamos con su dueña, su propietaria, sobre la oportunidad de mercado que significó poner una artística en la ciudad y las diferencias con otras ciudades que la tienen, tienen este rubro, el rubro de la artística, como anexo a las librerías o en otro caso también a las pinturerías. Vamos a ver la nota y un poco vamos a hablar de las manualidades, que no es solamente una práctica reducida solamente a las mujeres, sino que los hombres también lo pueden practicar muy bien. Bueno, Nilda, contanos un poco cómo surge este proyecto comercial de una artística aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, mira, esto nace hace 8 años. Yo empecé, bueno, como todos, después de trabajar en la ferretería, en la parte de administración, así como hobby, manualidades. A partir de una necesidad que teníamos dentro de los grupos que hacía manualidades, vimos que no había un bache en el mercado de lo que era todo lo que era la parte artística, ¿viste? Había que mandar a comprar todo fuera, sobre todo a Neuquén. Entonces, bueno, una vez que termino los cursos acá en el CEPAO 8, me puse a investigar. En aquel momento, hace 8 años, únicamente por internet, porque viajantes de este rubro no habían. Así que bueno, a través de internet comencé a conectarme con las fábricas. Por supuesto, en un primer momento, no como ahora, que ahora hay un montón de distribuidores y todo. En aquel momento era bastante difícil acceder a información y después que realmente una fábrica te enviara productos, ¿viste? Así que bueno, eso, hice una investigación durante aproximadamente 3-4 meses, que fue la época del verano. Y en marzo, abril, dije, bueno, yo voy a comenzar con esto. Fue en un primer momento un anexo allá en la ferretería. Y dije, bueno, si da resultado, digo, a mí me gustaban las manualidades. Así que bueno, de a poquito ahí arranqué con un rincón, que en realidad... Vos te fuiste comiendo el espacio de los clavos y los tornillos. Totalmente. Bueno, así en ese rinconcito estuve un tiempo y después me ampliaron hacia un costado, que era un galpón, que no, viste esos galpones que estaban ahí, nada, era chapa y unas paredes peladas. Bueno, en un mes armaron unos albañiles toda la parte que se extendió hacia el costado. Y bueno, ahí empecé con un depósito a una cuadra y después me empezó a quedar chico eso también, ¿viste? Así que bueno, ante la posibilidad de por ahí no podernos extender ahí en la parte de Licia, el año pasado justamente comencé, bueno, digo, tengo que buscar la opción, achicarme no quiero, ¿viste? Y cuando las cosas, por suerte, Zapala responde, hay que aprovechar a crecer. Y ahí surgió la idea del local propio. Exacto. Así que bueno, empezamos a buscar dónde alquilar, dónde irnos y bueno, por suerte conseguimos este local que realmente es muy lindo. Y bueno, y ese cortar el ombligo, ¿no? Fue todo un tema. Sí, claro, desprenderse de ese lugar. Exacto. Es, viste, venirnos a la parte nueva de Zapala, el desprendimiento a nivel familiar, porque bueno, uno empieza un proyecto y bueno, ahora estoy yo a la cabeza. Amén de que allá también manejaba lo mío, pero es diferente. Acá las decisiones son mías, ¿viste? Bueno, pero acá estamos. Bien, bueno, sí, pero muy bien, te estás yendo. Y aparte, contanos un poco la respuesta también de los clientes o las clientas. No sé si tenés mayor público femenino o es un prejuicio, no sé. Vos sabés que, bueno, allá, ¿viste? Que allá se mezclaba porque, bueno, teóricamente uno creía que el varón iba a la parte de la ferretería y las mujeres iban a la otra parte. Y bueno, a partir de que nos vinimos acá, sí, por supuesto, las chicas siguen respondiendo, me siguieron, ¿viste? Es más, tengo muchísimas clientas del interior y los varones se están animando, que eso es muy bueno. ¿Viste? Al principio era como que, ¿viste? Esa reticencia a entrar, ¿no? Acá vienen puras mujeres. No, ya ahora tengo varios
varios que se están animando a pintar, a hacer manualidades, ya vienen, piden pasar, que el tema es ese, también un poquito autoservicio. Tratamos de explicarle todo lo que está a nuestro conocimiento y bueno, y lo que no tratamos de investigar. Y sí, hay varones. Y también este emprendimiento del comercio, de la artística, también va de la mano con los cursos, ¿no? Porque también gestionás que vengan a dictar cursos a la ciudad de Zapala personas reconocidas que trabajan, por ejemplo, en el Canal Utilísima o en Buenos Aires. Sí, hace un tiempo tuve la oportunidad de poder traer a Mirta Robaina, que trabaja en el Canal Utilísima, y después he estado trabajando con gente de acá de Zapala y gente del interior, en el caso de Mariel Irigaray, una chica que vive en Aluminé, que bueno, ella pertenece a la Fundación de Pintura Decorativa, ¿viste? Así que con ellos estuvimos no solamente haciendo seminarios acá en Zapala, sino que hemos recorrido el interior, hemos estado, bueno, en Junín de los Andes, en Cobún, con Las Lajas, hasta Cutralcó hemos llegado. Sí. Y esto tiene que ver también con lo que vos decías, vuelvo al inicio de la entrevista, con este bache que estaba presente, con este rubro que no estaba desarrollado, que es la artística, que contanos más o menos qué es lo que tiene la artística, qué se puede encontrar acá. Bueno, mira, yo me focalicé más que nada en la parte, como decíamos, artística. ¿Por qué? Porque este rubro se ha desarrollado en otros lugares, en el caso de Buenos Aires, como un anexo a una librería. Librería escolar, técnico y todo eso. Yo hasta la hora vengo resistiéndome a ese tema. Me piden material, pero no. Yo quiero abocarme realmente a todo lo que es la parte artística, lo que es, bueno, el que se dedica a la pintura de caballete, al dibujo artístico, a la parte de manualidades en general, tanto ya sea country, el tema de porcelana fría, que acá ha sido realmente un boom. Hay gente que está trabajando muy bien en porcelana fría, talleres muy numerosos hay, ¿viste? Tanto acá como, bueno, el interior. Porque eso también, ¿viste? Tengo contacto con prácticamente todo el interior de la provincia. Bien, o sea que podríamos decir que en esta artística la técnica que más se trabaja es la porcelana en frío. Una de las técnicas, sí, porcelana en frío y lo que es pintura en madera. Ajá. Por ahí serían los dos frentes más fuertes que tengo en este momento. Sí. Bueno, Nilda, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por tu emprendimiento. Gracias a ustedes. El pronóstico del tiempo para mañana, viernes 3 de febrero, nos anuncia un cielo despejado. Vamos a tener una jornada ventosa con una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados centígrados. La presión en descenso, el viento soplando de 35 a 65 kilómetros por hora del sector sudoeste. Como dato complementario, el lunes pasado, el 30 de enero, fue un día ventoso. Si lo recuerdan, tuvimos en la ciudad un viento sostenido de 60 kilómetros por hora con ráfagas superiores a los 104 kilómetros por hora. Bien, esto era como dato complementario. Sí, para mañana entonces también vamos a tener entonces un día ventoso, caluroso, con máximas de 65 kilómetros por hora. Más noticias, vuelco en la ruta 40. Un impresionante accidente dejó como saldo 3 personas mayores con heridas de carácter leve. Las víctimas circulaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport desde Neuquén hacia el norte de la provincia. Los heridos fueron trasladados por otros automovilistas al hospital de Chosmalal. Según el comisario inspector Manuel Poblete, se trató de un autovuelco por motivos que se encuentran en etapa investigativa. El hecho se produjo a unos 5 kilómetros del desvío para ingresar hacia Bajada del Agrio y aproximadamente a unos 43 kilómetros de Las Lajas. La fuente de la información es el diario Río Negro. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana con más noticias en otra edición más del Servicio Informativo de TVCOM.